Hello guys and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. I'm so excited. So today, estoy aquí con mi amiga cubana. ¿Te puedes presentar? ¿Cómo te llamas? Madeleine. Madeleine, qué nombre más bonito, ¿no? Muy, muy bonito. Hi, hola. Háblame, háblanos, mejor dicho. Un poco sobre dónde vienes, cómo es, pues comparte con nosotros un poquito. Vale, pues vengo de Guantánamo, Cuba, por supuesto, y estamos en la parte oriental del país. Y pues tenemos allí alguna costumbre que no son las mismas de La Habana. Claro. Y la gente es un poquillo más, como más humilde, no es la capital. Sí, sí. Y en el país se utilizan muchas expresiones que no se utilizan en La Habana. Claro, ¿y tampoco en España? No, en España tampoco, solo entre los cubanos y ya está. Y ahora que vives en España, ¿qué es lo que más echas de menos de Cuba? Pues, entre muchas cosas, la forma de hablar, la comida, las frutas tropicales, las playas, muchas cosas. ¿Sabéis, chicos, que Cuba está al ladito de Jamaica? Está, es actually Jamaica's nearest Caribbean island. Por eso que me encanta Cuba y los cubanos. Y nada, así que vamos a seguir con esto. Vamos, sí. Nos vas a enseñar unas palabras que se dice ahí en Cuba, pero en España no. ¿No? Y en otras partes del mundo tampoco. Que pues, a ver si aprendemos algo nuevo hoy. La primera palabra, permiso, ¿nos puedes explicar qué significa y cuándo se utiliza en Cuba? Pues la palabra permiso para nosotros no es, lo que significa es si vas a pasar entre dos personas o quieres entrar a algún sitio, pues dice permiso. Es como decir, ¿puedo pasar o me dejas pasar? ¿Puedo entrar? Sí, sí, sí. Y también si quieres pedir la palabra para no interrumpir, sí. Pues dice permiso, ¿puedo hablar? Claro, o sea, sería como la disculpa, en lo que se dice en España, ¿no? En España se dice disculpa. Disculpa. Muy bien, pues that's a nice one, eso me gusta. Permiso. Sí. Me toca hablar. Permiso. Me dejas pasar. Déjame pasar, por favor. Ok, y esto, nunca había oído esta, la segunda. ¿Cómo se pronuncia y cuándo se utiliza? La palabra hacer es una palabra informal. Ok. Y se utiliza pues cuando vas a ver a hablar con una persona o vas a llamarle con un amigo. Entonces, okay. En vez de decirle el nombre a esa persona o a lo mejor también a un hermano, un familiar, pues es una forma de evitar el nombre, poner pues, decir, oye, acere. Acere, déjame tranquilo, o acere, nos tomamos algo. Entonces, es una forma como de llamarle a una persona, pero así muy cercana. Acere. Acere. Subscribe to my channel. Si le quieres so I don't know your name. Si le quieres preguntar, por ejemplo, que yo te quiera decir, Kerry, ¿cómo estás? Te puedo decir, acere, hola. Muy bien. Entonces es una expresión de decir, ¿cómo estás? O ven aquí o vamos a hablar. Acere. Sí. Me gusta. Muy bien. Y la tercera, ¿qué bola? ¿Qué bola? Todo esto me resulta tan extraño, pero muy bonitas. Pues qué hola, es como preguntarte cómo estás. Ah, ¿cómo estás? Sí. Pues, ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues qué hola. ¿Cómo estás? También puede usarse dependiendo del momento. También en forma de... Es que puede utilizarse a la hora de preguntar cómo estás. Uh-huh. O a la hora de decirle a alguien, ¿quieres problema? Déjame en paz. Vale. Pero ya se utiliza el mismo que bola, pero en otro tono. Vale. Es como más agresivo, que bola. ¿Qué bola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué bola? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes? Sí. Muy bien, también me gusta eso. O sea, ¿cómo estás o qué pasa? ¿Qué te pasa? Sí, 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 sí. Muy bien. Muy caribeño. Ok, la siguiente, no te cojas para eso. Es así, ¿no? Sí, sí. Así. ¿Qué significa? ¿Y cuándo te utiliza? Pues esa es un poquito más explícita. Ah. No te cojas para eso es una expresión de una persona que le esté haciendo algo a otra o que le esté molestando. Sí. Y entonces es una forma de decir, no te pases conmigo de la raya. No, no busque problema. Entonces, okay. Te dice, no te cojas para eso. No te pases. O también,
Cuando alguien Pues viene y te mira. quiere inventar algo, te quiere decir algo y tú no quieres hacerle caso, Sí. entonces te dicen, ay, no te cojas para eso, es decir, no me estés inventando Sí, sí, aquí, sí, 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 no me estés sí. vendiendo el cuento, que Claro, eso que no me es, no me interesa. interesa, no cojas Vale. para eso ya. Muy bien. Tampoco había oído eso nunca, pero me Sí. gusta. Porque está, el no te cojas para eso depende del momento, cómo lo utilices. Entonces Sí. puede ser, o bien, en tono, no me mientas más o déjame en Okay. paz, o ¿qué te pasa conmigo? Ah, ¿No? okay. No te cojas para eso, es decir, Puedes no. utilizarlo para decir como que sé que te estás mintiendo, no inventas. Sí, pero es que dependiendo, porque claro, cuando, si hay una persona que te está mintiendo y tú lo ves, tú Sí. dices, no inventes tanto. Ah. Pero el no te cojas para eso, como decir, no me quieras a mí Ah. utilizar Sí. para algo que tú sabes que, ¿no? Claro, okay. No te cojas para eso. Sí. Muy bien. Y el quinto, deja la guara. Ya la guara. Pues la palabra guara, pues se significa allí como una persona que tú no le das tanta confianza y se está Sí. pasando de la confianza. Sí. Entonces tú le dices a la guara. O también, es que se puede utilizar en dos ocasiones también. De a la guara se lo puedes decir a una amistad cuando está un poco pesado y tú no quieres decir de a la guara. Es decir, no que esté haciéndote una broma o lo que Sí, sí, sea y sí, tú sí, dices, sí. ya no te esté pasando, ¿no? Sí. Y de a la guara es decir también a una persona que tú no le has dado la confianza de nada y esa persona Ah. esté como pasándose unos límites que de una confianza que tú no le has Okay, dado. como que tan amigos no somos, ¿eh? Exactamente. Okay. Como no tomes tanta No, tan, no, confianza. no tome tanta confianza. Okay. ¿Cuánto estamos aprendiendo, chicos? Tanta confianza. Déjalo ahora. Ah, ok. ¿Y esta? ¿Cómo se pronuncia? Compay. 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 Pues Y. esa palabra es muy común en la parte oriental del país, Ok. en la parte de oriente de lo que es Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, desde Granma, Sí. pues todo eso que es la parte oriental del país. Entonces, pues es una palabra, no sé si conocen la canción de Compay Segundo, que era un señor, que un trovador cubano que cantaba la canción de Alto Cedro, voy para Macaney, No lleva puesto. la, esa Pues canción no la Compay conozco. Segundo Sí. es una persona muy conocida a nivel internacional, y pero claro, la palabra compa es como decir un campesino, una persona que vive en un pueblo. Ah, Que vive, pueblerino, sí, campesino. campesino, Muy pueblerino. bien. Ok. Entonces, compay. Compay. Ah, nice. Y el 7, plata. Esa palabra ya la sabía. La plata no es el metal de la plata es el dinero. El dinero. Vosotros lo sabíais también. Por cierto, vosotros y vosotras, ¿en Cuba se utiliza o no? Sí. Sí, decir, Sí. vosotros estáis. Sí, en Cuba te dice, oye, déjame la plata o dame la plata. No, 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 quiero decir la palabra vosotros, que se Ah, utiliza en no, España. no. Sí, no, no Allí sé, no se existe. utiliza ustedes. Es decir, como está Ah. vosotros y Sí. nosotras, pues nosotros utilizamos Sí. nosotras, ustedes. Ah. Did you get that, guys? So, instead of saying vosotros, they say ustedes. Usted, Yeah, so. nosotros, nosotras. Sí. Muchas gracias. ¿Y gallego o Yuma? ¿Cuándo se utiliza esas palabras? Pues Yuma se le dice a todos los extranjeros, O sea, a todos los que no son cubanos. si no eres cubano, eres Yuma. Yuma. Ah, soy extranjero. Extranjeros. Y Vale. gallego se ¿Gallego? le dice a todos los españoles, aunque no sean de Galicia. O sea, gallego en España se refiere a los de Galicia, pero ahí en Cuba se refiere a todos los españoles en general. Sí. Así que todos son gallegos. No son gallegos.
Muy Si bien. dices, vivo en España, dices, ah, gallego. Ah, Pero muy no sabes si a bien. lo mejor es de Madrid Sí, o es de Salamanca, eres pero da igual, gallego. para los cubanos sois Somos gallegos gallegos. y punto. Vale, y el 9, coba. ¿Coba? Coba, sí, coba es Suena cuando. a Sí, escoba. pero no, no. Pues allí coba es cuando te viste, que te vas a salir a la discoteca, o te vas a ir a salir al carnaval Sí. o alguna fiesta, pues es como decir, te ha puesto una ropa, Ah. como cuando te viste, ¿no? O sea, ropa. Sí, oye, Ah, mira qué tremenda, coba tan. sí, tremenda coba, te dicen Ah. tremenda coba, o madre mía, tremenda, ¿qué coba te has puesto? Ah. So, Copa, después de vestido, sí, ropa en general, ¿no? ropa, una ropa, pero una ropa que Está bien, esté bonita, está, okay. sí, Muy bien. porque cuando la Coba, ropa no es bonita, le ropa. dice, esto es un trapo. Un trapo. Muy bonita. Ok, coba. For nice clothes. Coba, ropa. Ropa bonita. Ropa elegante. Ropa de salir. Ropa de vestir. Coba. Ok, y number 10. Pura. Pura, no los Pura. puros, No lo pura. pura. Pues pura se le dice a tu madre o a la madre de un amigo, es un mamá. Sí. Mamá, oh, madre, mamá, Sí. Que tú hablas mamá. en tu, es una forma coloquial de decir, oye, mi pura o mi, o oye, vi a tu pura ayer. No, en Ah, vez de decir, vi a tu madre ayer, sí, es tu vi a tu pura. pura o si sabes que estás enfermo, oye, ¿cómo está la pura? O sea, si dices pura para mamá, ¿puede ser puro para papá o no? También le dicen puro, Ah, los padres también le dicen pues puro. mira, pura y puro. O el viejo, también se El utiliza viejo. el puro, la pura, el viejo. Ah, O la vieja, ¿cómo está la vieja? No es muy porque tu bien. madre sea vieja, es decir, que aunque Sí, tu madre sí, tenga sí, 40 años, pueden sí. decirle, tú le puedes decir mi vieja, mi Sí. pura, o puedo decirle yo a los tuyos, Sí. tu pura o tu vieja. Ok, ¿cómo está tu pura? ¿Cómo está tu madre? Eso, mola. Ok, y la última que te vas ahí, ¿Fiana o Mona? I hope you guys can see this, the last one. ¿Fiana o Mona? ¿Qué significa? Pues eso es para evitar la palabra policía. Ok, policía. Sí. Muy La bien. fiana o la mona Sí. es una forma de pues, utilizar para que, oye, por ahí viene la fiana. Ah, viene Oye, la en policía. casa de Pepito está la mona metida. Ah. Sí. Pues qué guay. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos aprendido un montón. Por lo menos yo he aprendido un montón de cosas que antes no sabía. Así que muchísimas De gracias nada. por compartir con nosotros. Y he visto, porque he venido a su casa, y he visto que no solo comparten la cercanía con Jamaica, la comida también es muy parecida. Ha hecho un arroz con habichuelas. Ah, y ha metido un montón de verdura y carne. ¡Mua! Es que está riquísimo ese arroz. Y es como lo hacemos nosotros en Jamaica. Lleno de sabor y sanísimo. Así que eso también compartimos. Sí. Y yo creo que esa parte del Caribe tenemos mucho en común, ¿no? Sí. Menos el idioma. Pues nada, Madeline. Muchas gracias Pues y nada, ya hasta la otra otro encuentro. Y esto es no es ni una vigésima parte de todo el refranero de frases de Cuba que solo le sí. entendemos los cubanos. Claro. Cuando se pone a hablar con sus amigas cubanas o con su familia, no me entero de nada, no entiendo nada de lo que dicen. Entonces me quedo ahí mirando como, pues vale. Muy bien. Así que dije, y también si notáis, el acento es diferente también, ¿no? Es como más, ¿cómo lo describo? Es más cerrado. Más pausado, más tranquilo, ¿no? Bueno, también depende de la parte que Tranquilo, eres. habláis súper rápido. Bueno, ahora estoy hablando contigo pausado, pero sí. Entre nosotros los cubanos, si es de cubano a cubano, hablamos súper rápido. Sí. Pues conmigo Pero antes hablamos también. rápido con las frases también introducidas, Sí, que sí, llega el sí. momento en que es muy difícil que no, que me entiendan que no Sí, sea sí, de sí. Cuba.
Ya. De hecho, mi hijo nació en Cuba, vino con 3 añitos. Sí. Y cuando vamos a Cuba de vacaciones, es que no Se se queda entera mirando de como, la mitad. estos están hablando chino. Sí. Pero bueno, luego cuando sabes lo que significa o lo que te han querido decir, Sí. pues claro, no. No es Ya. nada. De hecho, te cuento una pequeña anécdota de cuando llegué aquí, que estaba trabajando en un bar, me dijo un cliente: ¡uh, qué asquerosa que está! Pues claro, en Cuba la palabra asquerosa significa una persona muy sucia, una Sí, sí, persona sí, sí, que sí. va, que huele mal y Sí, tal. sí, sí. Y sin embargo, aquí en España la palabra asquerosa significa una persona que le ha despreciado a alguien. Pues Ah. claro, él me decía: te invito a un cubata, te tomas aquí en cubata conmigo, porque estaban allí cenando. Y yo le dije: te invito un chupito. Y yo: nada, págate algo es tómate algo que te invito yo. Sí. Y como yo a todos les decía que no, me dice: uy, qué asquerosa que está. Y claro, Ah, lo es la misma contrario. palabra, pero con otro Sí, significado. pero yo hubiese entendido lo mismo porque Sí. asqueroso para nosotros lo hemos aprendido como gross, disgusting, entonces lo hubiese tomado exactamente igual. Así que a veces malentendemos lo que quiere Sí, pues decir depende con... del sitio que Sí, estés, sí, a sí, lo mejor las sí. palabras es igual que en Cuba. Sí. Depende del sitio que estés y cómo te lo digan, y en el momento que te lo digan puede ser una cosa u otra. Pero bueno, Pues siempre se eso aprende algo. es verdad. Dame 2 besos y muchas gracias por Sí. compartir con nosotros. A ti, And muchas gracias. guys, until the next time, I'll see you soon. Adiós. And if you haven't already subscribed, do not forget to do that. Bye.